algo. Toda mi vida, bueno, toda mi vida no, pero por mucho tiempo tuve ganas de hacer una comedia musical. Es como una asignatura pendiente. Y bueno, tuve esa oportunidad de que por lo menos me convocaran para ser un personaje en una obra maravillosa de Bob Fosse, que es Chicago. Tenía que hacer el personaje de una carcelera. O sea, como si fuera una dueña de una cárcel de mujeres, todas chicas de buena casa. Y obviamente tenía que hacer un casting, o sea, una audición, una prueba. Yo me animé y fui. Hice la prueba. Y me aceptaron. Lamentablemente, esta comedia se postergó un año. Y entonces, al año siguiente, yo ya no pude hacerla porque me había comprometido con María Marta Serralima para ser Apasionadas. Y entonces, me quedó ahí. Pero yo tengo en mi archivo ese día terrible de nervios en donde por primera vez en mi vida hice un casting. Y yo quiero mostrárselo porque es muy gracioso. Disculpen los errores. Chicas de este hogar, si alguna vez su mami les falló, seguro todas les dirán que no. Y yo les digo que a mí ninguna me embromó. Pacto de honor que da resultado cada vez mejor. Yo no les doy nada si nada me da, y doy encantada si me dan el pan. Para vivir hay que aprender a dar y recibir. Hay que saber recompensar al que ayuda a vivir. Mami, puede hacerte un favor o dos. Lo que hagas por mami, mami hará por vos.
cuál es la condición de mi sistema de prisión. Lo que hagas por mami, mami hará por para ella. Gracias, gracias. ¿Hiciste de Vilma? Roxy. Ella era la Roxy de Chicago. A ver, algún buen mozo que me venga a quitar esto. Mi nieto.